LaRadioExplosiva.net. Pues fíjate que muy nervioso y muy contento a la vez, ¿no? Es un nuevo logro en mi carrera, ahora aquí en los Estados Unidos, aquí en Huntington Park, entonces muy contento y esperamos porque la gente nos apoye bien, ¿no? Como mexicano, como raza, es una ciudad donde hay mucha la gente raza que apoya mucho a lo regional mexicano. Hoy se le entregó la llave de la ciudad a Chapo. ¿Cuál es tu opinión de que pues mire, acerca de las llaves de la ciudad, es un logro muy importante en su carrera, bien merecido, tras varios años de trayectoria, una maduración, también con de todos los paisas, en efecto. Yo soy nacido en Jalisco, criado en Apatzingán, Michoacán, entonces muy contento de estar cantando con todos mis paisas, ¿no? Y con toda la gente mexicana, ya sea de cualquier estado de nuestro bello país. Aquí estamos representando a nuestro país para que se acuerden un poquito, ¿no? Ahí de nuestro México lindo y querido, y con una propuesta muy bonita y muy diferente, pero sin perder el estilo mexicano. Cuéntanos un poquito de ese material que traes nuevo. Claro que sí, mira, decidimos hacer una fusión musical, decidimos fusionar el vallenato colombiano, decidimos fusionar la percusión latina, la guitarra acústica española y el instrumento de metal, el instrumento de viento muy distintivo de la música sinaloense mexicana, para que la gente que escuche pop, que escucha rock, que escucha música urbana, la gente de Perú, de Guatemala, de El Salvador, de varios lugares, de Centro y Sudamérica, también se empapen de la música mexicana, no solamente los paisanos o la gente que le escucha le gusta la música de banda, sino también la gente de otras nacionalidades que entienden el español como lengua materna. Oye, sabemos que eres muy, muy, bueno, se puede decir fanático a las redes sociales, porque hemos visto que contestas a tus mensajes. ¿Eres tú o tienes a alguien que le conteste? Porque eres muy, muy entregado a tu público. No, claro que sí, es www.facebook.com/NeneTorresOficial, el Twitter es @elNeneTorres o @elNeneTorres. Personalmente yo me encargo de contestar cualquier duda, aclaración, sugerencia, pregunta, comentario, crítica, destructiva, constructiva, de todo, ¿no? Digo, es lo menos que puedo hacer por la gente que ha apoyado mi música muy de cerca. ¿Y qué hace el Nene Torres para cuidarse de las fans atrevidas? Ni me recuerdo ahorita. El de Patitlán, Jalisco, que armaba un saludo a toda la gente por allá. No, me rompieron la camisa, man, hombre. Lo único que hago pues es aguantar vara, dice por ahí en el rancho, ¿no? Y pues estar en contacto con toda la gente. Oye, ya por último, tu opinión sobre lo que le pasó a los Tucanes de Tijuana, que la llanta del avión se le reventó. ¿Qué piensas? ¿Tú crees que fue un accidente o provocación o algo? Pues realmente, fíjate que, digo, cualquier cosa que sea mecánica, por más perfecta que sea, pues nunca va a dejar de ser hecha por el hombre. Entonces, diario puede tener alguna falla mecánica o alguna o algún efecto secundario, ¿no? Ya sea la edad o la gente que le hace el mantenimiento, a lo mejor descuidó alguna parte. Yo sí creo que haya sido alguna pequeña avería, alguna falla. A mí no me gusta meter intriga o suspenso, cosas, porque que un accidente se voltea, no, pues ya fue fulano, ya fue sultano, que un accidente, no sé, llegó tarde porque estaba entonces, ¿dónde? Entonces, realmente yo sí creo que haya sido por ahí algún descuido, ¿no? Al fin de cuentas somos humanos, pues. ¿Qué haces para cuidarte de la seguridad cuando te presentas por allá en México? Pues portarme bien, no agarrar enemigos ni nada, y pues realmente fíjate que yo nunca cargo seguridad, más bien cargo inseguridad, nada. Fíjate que lo único que hago es ir a trabajar, a cantar y hacerme amigos, ¿no? Yo creo que eso me ha funcionado mucho, cantar la música que nos ha caracterizado allá en México y próximamente aquí en la Unión Americana. Entonces realmente que tú digas que llego con guardaespaldas o con guaruras, no, realmente creo que no va conmigo. A mí me gusta tener muchos amigos, ¿no? Entonces, por ese lado no tengo problemas con nadie. Creo yo. Un saludo para toda tu gente de Los Ángeles. Claro que sí, para toda la gente de Los Ángeles. Mando un saludo y para toda mi familia también de aquí, todos Los Ángeles, ¿no? También a toda mi familia que nos ve, la familia de Casillas Vega, toda la gente de aquí de Los Ángeles, California. Estamos, ¿no? Próximamente en Nene Torres, ahí en redes sociales. Y también tiendas de prestigio, ya pueden comprar nuestro nuevo disco de Corazón a Corazón. LaRadioExplosiva.net.